amigos, ¿qué tal estáis en casa? Nosotros aquí ya estamos en Come Bien, preparados para empezar a cocinar. Hoy vamos a hacer un arroz tres delicias que estoy segura de que os va a salir riquísimo. Os digo los ingredientes para que vayáis tomando nota. Vamos a necesitar, por supuesto, arroz integral, ¿de acuerdo? Vamos también a necesitar dos huevos, guisantes, zanahoria, cuatro dientes de ajo, salchichas, vegetales y luego, para darle un poquito de sabor a todo, utilizaremos caldo vegetal biológico. Muy bien, pues comenzamos. Vamos a poner el fuego en marcha. En esta olla ponemos aceite porque vamos a rehogar un poquito los ajos. Muy bien, aquí tengo ya estos ajitos que están picados y voy a terminar de picar el que me queda. ¿Sabéis? El ajo, cuando lo cocinamos, pierde el 90% de sus propiedades. Entonces, es muy importante que lo consumamos crudo. Es verdad que luego pues, se nos queda un olor un poquillo fuerte. Entonces, bueno, pues no sé, por la noche, si dormís solos o en algún momento que no vayáis a molestar a nadie, os tomáis ahí un poco de ajo crudo para poder absorber bien todas sus propiedades, ¿eh? Porque sabéis que es desinfectante, diurético, expectorante, o sea, el ajo es muy positivo consumirlo. Bueno, pues tengo cuatro dientes de ajo, ahora mismo vamos a echar dos, ¿eh? Vamos a echar la mitad en la olla y los otros dos los vamos a reservar para luego. Muy bien, al ajo lo va a acompañar el arroz y lo echamos todo, lo vamos a dejar aquí que se rehogue pues unos 5 minutitos más o menos. Lo movemos un poquito para que todo se impregne del aceite. Y vamos con los guisantes, los vamos a poner a cocer. El guisante es nada, un puntito, ¿eh? En cuanto veamos que el agua está hirviendo, lo retiramos del fuego. Mirad, el guisante tiene bastantes hidratos de carbono, ¿eh? Que son los que nos proporcionan la energía. Y tiene casi un 7% de proteínas, o sea, son muy beneficiosos. Aparte, se recomienda para personas que tienen problemas cardíacos, porque no tienen grasa y tampoco tienen sodio. Bueno, pues dejamos estas cositas aquí al fuego y vamos a rallar la zanahoria. Bueno, pues como veis el rallador tiene dos agujeros, vamos a utilizar el más grande de los dos, ¿de acuerdo? Este pequeñito no, el grande. Y tenemos que utilizar una zanahoria que sea grande también, ¿eh? Si son pequeñas usamos dos. La zanahoria, pues la trajeron los árabes y sabéis que es un buen cicatrizante, ¿eh? Sirve para tratar problemas de acné, quemaduras, también es muy buena para las uñas, para la piel. Y además estimula la producción de melanina, entonces nos ayuda a ponernos morenitos. La zanahoria, que tan buena es para la vista, ¿eh? Sobre todo para la vista nocturna, por la noche. Bueno, de momento la dejamos ahí y ahora sí que al arroz le vamos a poner el agua. El arroz integral necesita bastante agua. Y le vamos a poner, para que le dé sabor, caldo vegetal biológico, siempre que podamos que sea biológico. Y le ponemos dos cucharadas grandes, así que le dé sabor. Y también le vamos a poner la sal. Mirad, los guisantes están empezando a hervir. Pues nada, un minutito hirviendo y los quitamos, que estén como al dente. Muy bien, bueno, pues los guisantes también tienen mucha vitamina B, que son buenos para los trastornos del sistema nervioso. Vale, pues los retiramos, los dejamos aquí y vamos a picar las salchichas. Vamos a poner unas tres salchichas. Las salchichas las hay de muchos sabores, ¿eh? Podéis coger las que más os gusten. Mientras sean vegetales, nos valen todas. Bueno, pues las picamos en rodajitas y las vamos a saltear ligeramente. Muy bien, pues las vamos a dejar en el cuenco que luego las vamos a utilizar. De momento las dejamos aquí
por qué tenemos que esperar a que el arroz termine de cocerse, ¿eh? Que todavía será pues como una media horita. De vez en cuando lo destapamos y lo podemos ir removiendo. Y si vemos que nos hemos quedado cortos de agua y necesita más, pues también se la añadimos. Bueno, pues ya tenemos el arroz cocido, os lo voy a enseñar. Ahí lo tenemos, como veis ha quedado que todavía le queda un poquito de agua, pero no pasa nada. Nosotros tenemos que mirar que esté cocidito, que no esté duro, y eso es suficiente porque ahora vamos a pasarlo bajo el grifo, ¿eh? Con agua bien fría. Que se quede bien frío todo el arroz, así cortamos la cocción y quitamos todo el exceso de agua. Un consejito, cuando lo probéis de sabor, que esté un poquito fuerte, ¿vale? Que no se os quede justo de sabor porque al pasarlo por el grifo pues va a perder un poquito. Bueno, pues entonces lo ponemos en un colador y si os parece yo me voy al grifo de la cocina de Come Bien para lavarlo. Bueno, pues ya tenemos el arroz pasado por el agua, como veis está muy sueltecito, ¿eh? Que no se nos quede nada caliente, que esté bien frío por todas partes, le escurrimos el agua y lo ponemos en una bandeja de cristal. Una bandeja que sea para el horno, ¿eh? Que resista el horno. Lo extendemos y vamos a terminar de hacer estas cositas. Mirad, vamos a rehogar, que todavía nos queda ahí un poquito de ajo. Ponemos aceite de oliva virgen extra y le vamos a poner el ajo para que se dore. También vamos a poner las salchichas que sean vegetales, ¿eh? Todos aquellos que veis el programa pero no sois vegetarianos, os animo a que las probéis, porque además todo lo que sea carne que es picada no os recomiendo que la comáis, a no ser que hagáis vosotros las salchichas, que no creo que tengáis tanta paciencia, ¿eh? Porque todo lo que va picado no sabemos qué es lo que hay dentro. Muy bien, pues esto lo dejamos aquí al fuego y vamos también con los huevos. Voy a ir preparando la sartén para hacer una tortilla francesa o unos huevos revueltos, lo que queráis. Muy bien, vamos a batir los huevos. Y ya que estoy aquí, cojo un poquito de sal, le ponemos nada, una pizquita pequeña de sal y los batimos. Los huevos, si son caseros, mucho mejor, lo vais a notar en el sabor, en el color, la calidad, cambia muchísimo, ¿eh? Muy bien, pues lo ponemos aquí en la sartén y esperamos a que se haga. Mirad, esta receta tiene todos los productos muy al dente, ¿eh? No queremos que las cosas estén muy hechas. Entonces, este ajo ya está dorado. En cuanto vemos que la salchicha también se dora un poquito, le ponemos la zanahoria, pero nada, ni medio minuto, muy poco tiempo. Es más, ya es el momento. Le pongo la zanahoria. La zanahoria, si la dejamos mucho tiempo, se nos rechumirá, absorberá todo el aceite y se quedará fea. Le pongo también los guisantes. Removemos. Muy bien, tenemos esto listo. Lo vamos a añadir al arroz. Lo removemos bien y ya estamos terminando el plato, ¿eh? Ya está todo casi listo. Mirad, esto ahora a lo mejor os gusta el arroz que esté muy caliente. Como lo hemos lavado, pues está templadito. Entonces, quien lo quiera más caliente, lo ideal es ponerlo en el horno en lugar del microondas, porque el microondas humedece y el horno seca, que es lo que queremos, que se quede seco y sueltecito. Vale, muy bien, lo apartamos aquí a un lado y vamos con la tortilla francesa, que ya está lista también. Vamos a cortarla en tiras.
La cortamos en tiras para hacer una decoración que sea bonita. Muy bien, pues ya la tenemos cortadita. Vamos a recoger ahora toda la cocina y emplatamos el arroz. Pues ya tenemos aquí nuestro molde preparado para esta presentación y vamos a ponerle el arroz dentro con una cucharita y lo vamos aplastando. Muy bien, lo aplastamos para que quede compacto y no pierda la forma, Y ahora retiramos el molde. Os recomiendo que antes lo engraséis un poquito para que no se os pegue. Bueno, pues lo tenemos ahí. Vamos a decorarlo con la tortilla francesa, que como la cortamos en tiras, como veis, queda muy bonita. Y tenemos también un poquito de cebollino. Bueno, pues ya tenemos terminado nuestro plato de hoy. Os voy a dejar con una frase de un cocinero vasco, Hilario Arbelaitz. Él dice lo siguiente: la personalidad del cocinero siempre ha de prevalecer sobre los dictados de la moda o los que rigen las distintas guías gastronómicas, teniendo como mayor referencia los platos de mayor tradición. Espero que disfrutéis de este arroz tres delicias y nos vemos en el próximo programa de Come Bien.